Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Si no me conoces, me presento, soy Villaclips y bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar con una persona que nos viene a contar todo lo que hay detrás de tu DN, así como también de todas las cosas y secretos que se viven dentro de diferentes eventos, tanto deportivos, culturales, como demás situaciones que se viven muy seguramente dentro de este fabuloso canal. Así que sin más por el momento, les presento a Dani. Sin más por el momento, comenzamos. Hola Dani, ¿cómo estás, hermano? Bien, Villa. ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Cómo estás después de todo esto que ya ha pasado del Mundial? Ahorita que estamos platicando detrás de cámaras, de lo que está pasando en el BASE también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Porque digo, hay muchas preguntas. Creo yo que eres de los invitados que más preguntas ha generado. Considero que es un poco por toda esta parte, ¿no? Sí. Pero bueno, antes de empezar y saber todo lo que haces día con día, vamos a empezar con una pregunta clave. ¿Quién es Dani? ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estudiaste? Todo. Soy Daniel Aguilar Morales, orgullosamente poblano, netamente poblano. Me encanta Puebla. Más que el mole. Sí, adoro mi ciudad, el estado como tal. Tengo 32 años, felizmente casado. Excelente. Sí, si no, ya no sale esta entrevista. Estudié Ciencias de la Comunicación en la Universidad de América Latina, okay. Orgullosamente. Excelente. Cuando la universidad estaba ahí en el Carmen, ahora ya están en instalaciones más grandes y bonitas. Esa maldición que tienen muchos, ¿no? Sí. Te vas y crees, mejora todo. Pero no es reclamo, solo es un apunte. Y me dedico a la televisión. Trabajo actualmente en Televisa Puebla, en el área de deportes, precisamente en TUDN. ¿Y qué hago? En el puesto, en mi contrato, lo que firmé y por lo que me pagan es camarógrafo. Pero bueno, hago de todo un poco. La producción del programa de Contacto Deportivo los lunes. Conduzco el programa de Contacto Deportivo Extraining los martes. ¡Ah, excelente! Soy reportero, mi fuente es la de béisbol. Y bueno, también edito desde que estaba en la universidad, me gusta editar, sobre todo la vez pasada que andaba yo aquí de metiche y escuchaba yo esta parte de llegar a los jóvenes, mi mensaje siempre ha sido ese, editen, todos los que estén estudiando comunicación o afines, aprendan a editar, les abre muchas puertas, Villa, definitivo, tú lo sabes, y pues ahí andamos, en deportes. Más que nada es la fuente. Excelente. Primero y antes que nada, vamos a ir por partes, dijera Jack el Destripador. En este aspecto, primero, tu carrera, comunicación. ¿Por qué decides estudiar comunicación? Mira, todos hemos tenido el sueño de... Sobre todo, no es una cuestión de género, no, tampoco me quiero meter en esos temas, pero por lo menos todos los niños hemos tenido el sueño de ser profesionales en el deporte, de que nuestro nombre se escuche en el estadio, ¿no? Y en mi caso, por mi familia, el arraigo que tenemos es el béisbol. Siempre estuve ahí. Y bueno, después no se dio esa oportunidad, como a muchos nos pasa, el famoso de la rodilla. Pero busqué la forma de no alejarme, de complementarlo. Todo el tiempo viendo béisbol y deportes en general. Bueno, ya estando aquí tienes que buscarle. Empaparte de todo. Sí, claro, ¿no? Sí. Claro. Y te digo, fuese como llevarlo muy paralelo. Y curiosamente, en la prepa también llegó un acercamiento con la guitarra. Estábamos ahí, mi hermano, mi mejor amigo. Andábamos en las rondallas perdiendo el tiempo, amenizando. Y también es desarrollo por un amigo de la familia, Jaime Ruiz, que me inculca el gusto por la trova, la música de autor. Entonces yo empiezo a escuchar tanto a los viejitos, a los contemporáneos, como a los nuevos. En ese tiempo empezaba la carrera de Edgardo Seransky, que creo que ya es todo un monstruo. Sí, sí, sí. Ornelas y los de siempre, Delgadillo, Filio y los demás atrás, ¿no?
Entonces, en alguna oportunidad, escuchando cantares del señor Alejandro Ramírez, dije, pues voy a ir a ver, ¿no? A ver, ¿pasa? De qué se trata. Curiosamente, porque iba a tener de invitado a Edgar Oceransky. Ajá. Y es como mi primer enlace o mi primer encuentro con medios de comunicación. Okay. Propiamente fui ahí a la cabina que tenían de Radio Boab en el Centro Histórico, que en ese tiempo la tenían en la 3, donde son unas oficinas de Boab, creo que es algo de titulación, ajá, no sé bien, porque en el Carolino ya habían salido por lo del sismo. Uh-huh. Entonces llego y pues se veía bien, ¿no? El ya, pues una cabina como tal, el ver al operador, ya sabes, toda esta parte. Sí, sí, sí. Para un chavo de prepa estaba... Era el boom. Sí. Entonces es cuando digo, veamos qué sucede, ¿no? Y ya empieza esta parte de decir qué voy a hacer de mi vida, qué voy a estudiar. Muchos profes me encaminaban un poquito de, ¿por qué no estudias en ingeniería? Se te da un poquito los números. Y yo, no, me gusta esto, ¿no? Claro. Y así es como decido y digo, bueno, va. Comunicación. Al inicio era, creo que nos pasó a todos, lo primero que piensas es que vas a llegar al salón y vas a encontrar así la cámara, el micro y a ver, ponte y di algo. Sí. Evidentemente no, tuve que chutarme teorías de la comunicación y todo eso y está bien. Todo lo que se tiene que vivir. Exacto, sí, esa parte de estudiante. Pero no me decepcionó la carrera, al contrario, creo que me motivaba poco a poco pues ir descubriendo. Y aparte... me pagué la carrera, entonces era algo que decía yo... Tengo que decir, sí. Lo estoy ganando, entonces lo tengo que desquitar acá. Sí. Tampoco era como... Claro. Y ahí es cuando, ya estando, nunca lo dudé. Y se me... Ya sabes los consejos de... si tienes la oportunidad, lo primero que te caiga, entra. Aunque te paguen muy poco, no te paguen, aprende. Exacto. Y ahí es cuando empiezan a llegar todas estas primeras oportunidades o... hacer los famosos pininos. Y, sí, sí, sí. Y, picar piedra. Sí, ya me quedé. Fíjate que acabas de decir algo que en esta generación, y va regaño para esta generación, en verdad, esta generación no va a un lugar si no hay dinero de por medio. Sí. Se vive lamentablemente, porque digo, esto te pasó a ti y me pasó a mí, que a veces íbamos por 4,000 pesos, 0 pesos, pero por la experiencia. Digo, yo trabajé en una productora sin ganar un solo quinto, solo por el gusto de aprender. No había más. Te decían, aquí no vas a ganar nada. Aquí iba a haber para la pizza, aquí iba a haber para Chesco, pero nada más. O sea, claro, no iba a haber nada más, ¿no? Pero ¿qué aprendes? Lo que bien comentas. Aprendes cámaras, aprendes sonido, aprendes a editar, aprendes a tomar fotografía. Vaya, te empapas de otras cosas, ¿no? Que tal vez, dices, por dinero no iba, pero ibas por experiencia. Y hoy día se vive en una generación que sí sabemos de antemano de que el mundo gira en torno al dinero, pero cuando estás empezando yo creo que es más importante el conocimiento y la experiencia, sí, que el dinero. El dinero llega con el tiempo y eso es para regaño para los chicos de hoy día, ¿no? De que hoy quieren forzosamente dinero. Oye, incluso en las prácticas profesionales, yo lo veo ahora en todos estos portales donde te ofertan, si es que se puede decir así, claro, las prácticas, ajá, el servicio... Y ya casi que eso es, ya sabes, por lo menos para los pasajes, sí, ¿no? O sea, muchos no tuvimos esa oportunidad. Sé que no solo en comunicación, que en otras áreas, pues sí te remuneran y está padre, que claro, que bueno. Pero no debería ser el fin. Exactamente. Digo, lo que necesitas es... Me acuerdo que siempre nos decían en la universidad, son dos cosas de requisito, servicio social y prácticas profesionales. Si les van a firmar, está bien, pero no es el chiste, el fin, claro. Sí, claro. Y lo tratas de... Mides fuerzas, porque a mí me pasaba, digo, yo tenía un empleo, trabajé en un estacionamiento, trabajé en un bar. Mientras. Pero tenía yo que cumplir ahí para poder generar lo de mi universidad, ¿no? Claro. Entonces buscaba yo opciones de pues, dónde empezar a... Porque ya sabes del típico, casi como trabajo, ¿no? Tantas horas. Entonces buscas esa flexibilidad y sobre todo que también tengas la experiencia, pero que ellos te vean, no solo estés ahí 40 horas sentado haciendo algo, ¿no? Claro. Esa parte sí, creo que la entendí muy rápido. Pero tenía un profesor que me decía,
hasta el famoso jalacables adquieres experiencia. Así es. Y sí, jalando cables. Era, la verdad es que creo que he tenido bastantes maestros. Buenos mentores. Sí, tanto académicamente como ya en el mundo laboral. Claro. Y de todos vas tomando algo. Y sí, creo que todos coinciden en esta parte de hazlo. Y tú lo sabes, aquí es todos los días que salgo a reportear, que me subo a la unidad, que agarro la cámara, que voy al reportero, yo sé que empieza un proceso de resolver problemas. Y aquí es resolver problemas. Sí, si los chavos creen que esto ya está hecho, no es cierto. Ahorita ya nos habíamos sentado y fue como de, ah, espera, y otra vez. Y siéntate, todo no está tan hecho como debería de ser. No es tan fácil como parece. Sí, ya cuando lo haces ver fácil es distinto. Es bueno, sí. Pero pues son muchas horas práctica, muchas horas de errores, muchas horas de fracasos para poder llegar a ese punto, ¿no? Sí, claro. Y fíjate que dices algo muy interesante que creo que va a marcar la pauta para la entrevista, en el sentido de que hazlo aunque no haya algo remunerado, aunque no sepas nada. Y mucho más aún, valora cuando es tu propio sacrificio. Mira que acabas de decir algo que, curiosamente, ustedes han de pensar que lo conozco hace mucho. Y no, ¿a qué es a lo que voy con esto? A que a veces esas vivencias te hacen valorar mucho más el tema estudiantil. A lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué la UDAL? ¿Por qué? La UDAL porque... mira, creo que eso ya estaba destinado. Okay. Yo sabía que en algún momento iba yo a llegar ahí. Incluso desde la prepa, mi papá tiene una amistad, bueno, un acercamiento con el rector. Y, okay. Y yo ya lo conocía, digo, por el anterior trabajo de mi papá. Entonces yo lo veía y luego hasta le decía, ay, iba a ir a ver a tu cuate. Porque lo tardaba mucho, no por una persona. Y siempre íbamos precisamente ahí al Carmen, cuando todavía tenía la prepa ahí. Y en algún momento de nuestra vida, junto con mi hermano, hubo la opción de pasarnos para allá y no se pudo y demás, ¿no? Entonces, cuando entro a trabajar al estacionamiento, está a un lado de un bar. Uh-huh. Y el dueño, que lo quiero muchísimo, siempre me ha apoyado desde que llegué hasta el día de hoy. Siempre hemos platicado, le encanta el béisbol, horas platicando. Y ahí en alguna ocasión yo le decía, le digo, ¿sabe qué? Es que estoy buscando universidad. No tengo tantas opciones y sobre todo de la parte económica. Claro. Económica. Y ese día estaba el licenciado Ángel López, el papá del rector de la UDAL, y le dice, vamos a platicarle de tu caso. Digo, bueno, paz descanse el contador. Okay. Y ya le dijo, contador, pues mi amigo quiere estudiar, es el chavo de aquí del estacionamiento. Sí. Pero yo todavía estaba como así de... pues a ver, ¿no? Y me dice, anota mi número, te veo mañana en la universidad. Pero yo creí que me iba a dar aire. No, yo creí que me iba a dar como, a ver, mira, esta es la universidad. Un recorrido. Mira, conoce las instalaciones, tenemos estas ofertas. Entonces ya llego al otro día y nada, me dio su número, ¿no? Y muchos en ese tiempo estaban inscribiendo y estaban en el proceso de lo que te digo. Yo no llevaba nada, o sea, no llevaba yo ni papeles porque me dijo, anota mi número y te veo mañana. Entonces yo solo agarré mi mochila del trabajo y llego y pues nadie me pelaba. Entonces, contador, ya estoy acá. Ah, sí, ahorita abajo. Ya baja, llamo a una persona y me dice, inscríbeme, amigo, y dale 50% de beca. Y yo, pero yo no traje nada. Y me dicen, tu acta de nacimiento, tu certificado, tu... Yo no traje nada. No traje nada. Y dice, no, pero es que pues, estas becas hay que apartarlas. Y lo traigo mi INE, bueno, en ese tiempo, IFE, creo que se llama. Pues bueno, ya, pero vienes al rato, sí. Y ya tuve que regresar a la casa por un poco de dinero para pagar la inscripción, claro. Todo esto. Y porque la UDAL, o sea, más allá de todo, el creo que rector, si la estás viendo, te estás enterando quién es mi papá, nunca quemé ese cartucho, porque mi papá me decía, ¿quieres? Voy a hablar con Chucho. Y le digo, no, yo lo hago, tú, ya sí veo que no se puede. Porque, y eso es un asunto incluso geográfico de ubicación,
Porque precisamente el estacionamiento y el bar están en una calle de la UDAL. De hecho, lo separa el oratorio de Juan Bosco. Okay. Que se llama. Entonces siempre... Sí, ya estaba destinado. Sí, no. Bueno, te digo algo. Era... me acuerdo que un profe muy... muy cruel, muy fuerte, y que le agradezco, incluso todavía platicamos. Él está ya en Ciudad de México, en la UNAM. Pero él siempre nos decía, a ver, ¿quiénes trabajan para la universidad? No, pues chavo, échale ganas, porque el 85% de los que estudian y trabajan no lo acaban. Por cansancio, porque no aguantan el pago. Claro. Me dio ahí varios motivos. Y a veces sí te llega, claro. Porque... me acuerdo que salía yo de trabajar del estacionamiento 9:30 de la noche. Caminaba yo sobre la 5 Sur para llegar al... ahí hay un supermercado. Ajá. Y ahí salía el transporte que iba para mi casa. Okay. Bueno, ahora la casa de mis papás. Entonces caminaba yo y pasaba yo frente a la UDAL. Okay. Y para mí era así como de... sí, en menos de 10 horas tengo que regresar, ¿no? Porque entraba yo a clase de 7 de la mañana. Claro. Ya me iba yo, caminaba, me subía yo, llegaba yo a casa, cenaba yo algo, si tenía yo que hacer tarea o algo, medio lo hacía. Y a dormir y otra vez despiértate y ya regresabas al... Claro. Por eso, digo, al final las cosas se fueron acomodando y dije, bueno, en alguna parte de mi vida tenía yo que llegar y ahí estuve. Y ahí estuviste. 4 años. Bueno. Sí, muy buenos. ¿Buena institución para recomendarla? Sí, claro. Sí, ampliamente. De hecho, en algún momento antes de pandemia... Bueno, ya ves que ahora todo se mide antes y después de pandemia. Antes de la pandemia, Jorge Luis Hernández, que fue mi profesor durante toda la carrera y que hoy es mi compañero de trabajo en Televisa, él me invitó, bueno, junto con otros compañeros, a un ciclo de conferencias que se llama Orgullo UDAL. Y esa era la parte que nosotros, o que se busca, ¿no? De claro. Decir, chavos... compartir esas experiencias. Sí, claro. Sí se puede y hasta más, ¿eh? No, no crean que esto es el límite. Todavía hay más para arriba. Excelente. Fíjate que acabas de decir algo muy interesante, que a veces hay situaciones que están destinadas. Sí. Y a veces uno es renuente en muchas ocasiones, ¿no? Y llevar hasta veces la contraria. Pero cuando en tu caso hacen caso... salen las cosas, se acomodan y digo, hoy dónde estás, ¿no? Sí, claro. Hoy estás en una de las cadenas más grandes y referentes en todos los sentidos, desde el tema de noticieros hasta el tema de deportes y pues espectáculos y más cosas, ¿no? A lo que me lleva a la siguiente pregunta. Me gustaría preguntarte, ¿cómo uno puede, y creo que es una de las preguntas que hicieron, ¿cómo puedes llegar o cómo llegaste a trabajar ya en Televisa y tu TUDN? Sales de la escuela, sales de la universidad, acuérdate cuando saliste, ya estás fresquecito, dices, vamos a comernos al mundo. ¿Qué fue lo primero que hiciste una vez que saliste de la universidad? ¿Fue tu primer empleo donde estás actualmente? No. ¿O cómo fue que pasó todo este transcurso de la historia para poder llegar hoy a lo que es Televisa? Mira, mi primer empleo en medios fue todavía estudiando. Ok. Ya estaba yo en octavo semestre. Okay. Y precisamente el béisbol, algo que amo. Me contactó en aquel tiempo vía Twitter. Ajá. Ya sabes que comentas y te responden y demás. Y yo creo que por esto del algoritmo y de que te sugieren y demás, llego a la cuenta de Roberto Espinosa. Okay. @ béisbol puro. Ok. Ya siempre le he dicho al Robert, si no sale en béisbol puro, no existe. O sea, de ahí todos tenemos que basarlo. Excelente. Y empezamos a intercambiar tweets, luego correos. Y le digo, ¿sabes qué? Otro de mis empleos, o más bien mi empleo más longevo, más viejo que tengo. Yo soy parte de los anotadores de la Escuela y Liga Infantil y Juvenil de Béisbol Ignacio Zaragoza, aquí en Puebla. Okay. Desde que estudio a la fecha, trabajo ahí. Bien. Todos los sábados. Bueno, no todos, algunas veces falta. Pero estoy ahí. Entonces, platicando con el Robert, le decía yo, ¿sabes qué? Yo estoy en la Liga Zaragoza y me gusta escribir. Sí. Entonces, intercambiábamos puntos, sobre todo de béisbol. Y en algún momento me dice, oye, ¿sabes qué? Estoy buscando un chavo, hay tanto de sueldo,
muy poquito, pero pues... Es algo. Es algo. Y me decía, en ese tiempo él tenía un portal, pero en aquellos años el equipo de al Puebla prácticamente no había como... Pues tanto que lo voltearan a ver las cadenas grandes, ya sabes, Fox y eso. Y precisamente Roberto era el corresponsal de Fox y de ESPN aquí en Puebla. Entonces me decía, ¿sabes qué? Yo no grabo partido porque ese lo toman allá, pero sí tengo que mandar entrevistas. Ah. Entonces, pues, ¿quieres entrarle? Hay tanto y es hacer esto, 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 esto. Y yo, sí, va. Y precisamente un 18 de febrero de 2014, ajá, si no recuerdo, ajá, 2014, es cuando me dice, bueno, un día antes evidentemente me dice, ¿sabes qué? Pues ya mañana empiezas, dice, vámonos al food. Y fui a un Puebla Chivas, me acuerdo bien, ganaron las Chivas 1-0 con gol de Aldo de Nigris, uh-huh, se llama, de Nigris. Y de ahí empecé, o sea, ahí voy con Roberto y con Uber García, que fueron como con los dos primeros. Pero ya empezaba yo a ubicar a, pues, a algunos, ¿no? Sobre todo por el Base, en los medios. Y ahí inicio con Roberto en su portal, yo todavía estudiando la uni. Salgo ya de la uni. El proyecto de Roberto lo retó, bueno, lo sigue hasta finales de año. Yo egreso en verano, evidentemente. Y en 2015, ya liberado de todo, el siguiente empleo que me llega es con Manuel Frausto en Estamos al Aire, okay, productora, que también, que de hecho Manuel transmitía antes de Cantares en Radio Boab, y cuando iba yo a ver los programas de Cantares, veía yo a Manuel con Isra Valero, entonces igual hicimos amistad. En este espacio, desde el último semestre hasta, pues, digamos, ya liberarme y ya ser egresado, ahí mismo empiezo a hacer mis prácticas profesionales. O sea, todo es a la par, okay, hago mis prácticas profesionales en Televisa. Jorge Luis Hernández, te digo, él fue mi profesor los 4 años, 8 semestres, 8 materias distintas. Y él me dice que Pericos, el equipo de acá, había quedado ahí con una relación comercial con el canal y demás. Y que pues necesitaban gente, ¿no? Y claro, dice, ¿sabes qué? ¿Quieres hacer prácticas? Podemos entrar por ese lado de... del Base. Y yo, va. Más que es tu gusto. Sí, claro. Y te digo, estaba yo con Roberto, después con Manuel y seguía yo haciendo mis prácticas. Luego todavía me quedé como colaborador en Televisa. Y llegó un momento en el que aprendí mucho en todos lados. Te puedo dar detalles técnicos, claro, detalles de oficio, de lo que quieras, mañas, por decirlo, claro, de alguna manera. Pero estas prácticas que estaba yo haciendo y todavía me quedé otro rato, sí llegó un momento en el que les dije, ¿saben qué? Pues ya me voy porque también quiero dedicarme a... Pues como dices, ahí ya estando egresado, pues ya es más lo monetario. Claro. ¿No? Y lo seguí apoyando todavía con lo del béisbol. Yo era el reportero de béisbol, iba yo. Reportaba, pero pues ya nomás le mandaba, ¿no? Claro. Hasta que en 2000, que entré en diciembre del 2017, me habla mi jefe Ramesaya y me dice, oye, es que, ¿sabes qué? Quiero platicar contigo, pero estoy de vacaciones, hubo aquí un movimiento. Yo, sí, yo encantado. Pero me dice en diciembre... Y luego pasa todo enero y dije, ay, ya se tomó unas vacaciones muy largas el señor Ramos, no me marca. Y hasta el 31 de enero del 2018 es cuando me marca y me dice, ¿sabes qué? Hay esta oportunidad, pues tanto, y son tales actividades. Esa vez entré como asistente de producción, okay, a Televisa. Ya conocí yo evidentemente a todos, todos que estaban ahí, pues fueron parte de... Y cuando estuve en mis prácticas, claro, aparte hice mucha amistad con ellos. Ya no iba yo al canal, pero todavía los veía yo en reporteros, en eventos, claro, y demás. Entonces pues, hice mi proceso porque para esto la empresa sigue un
protocolo, al final el corporativo así lo marca. Claro. Y me quedé, entré en... Precisamente, bueno, no sé ya cuándo salga esta, pero probablemente en las fechas entré el 16 de abril de 2018. O sea, okay. Estoy ya... Bueno, cuando está grabando esto, estoy a días de ya cumplir 5 años en la empresa. Te digo, empiezo como asistente de producción y luego es como... Pero así es el bass, eso se te queda de por sí. Entonces ahí seguía yo. Bueno, sigo. Ahora, me gustaría preguntarte, digo, la transición... Hablamos de tu historia, de la situación. Hablamos también de otro punto que creo que hemos estado tocando desde el principio de la entrevista, tema monetario. ¿Cuánto fue tu primer salario? Quiero esto que me lo compartas, porque muchas veces los chicos, pues eso es lo que más les interesa, ¿no? Al salir, ¿cuánto es lo primero que puedo llegar a ganar? En tu experiencia, ¿cuánto fue tu primer salario? Mi primer sueldo... Creo que era de 3,000 pesos mensuales. Bien. Que era algo así como 100 pesos al día, ¿no? Sí, sí, algo así, porque me acuerdo que el Robert me pagaba quincenal, okay, con billetes de 500. Sí. Excelente. Fíjate que creo que todo el mundo tenía su salario el primero. Entre 3 y 4. Sí, sí, es el estándar de medio. De 3,500 a 4. Casi todos, ¿no? Sí. No sé. Digo, algunos tal vez dirán, no, yo gané 20,000. Pero pues, nosotros sí, claro, los mortales. Sí, sí, sí. Creo que siempre es como el primero. Sí. Nunca hay nada extra, ¿no? Pero bueno. Posteriormente, una vez que ya pasas toda esta transición, en donde pues evidentemente, como bien comentabas, ¿no?, que vives experiencias y vives situaciones y vas labrando camino, vas picando piedra poco a poco. Me gustaría que en esta parte abriéramos un pequeño espacio para que nos platicaras cuál sería tu consejo para una persona que va a salir en cuestiones de cómo empezar a relacionarse para poder llegar a ciertas situaciones, ya sea una empresa, medios, algún, no sé, algún tipo de conectividad, porque muchas veces yo siempre se los he dicho a los chicos en redes sociales, en el canal, en donde al final siempre les digo, el relacionarse es importante, sí, pero el demostrar hambre y tu dedicación es mucho más. Pero en este aspecto, tu experiencia, me gustaría que nos platicaras, nos dieras un consejo. ¿Cuál sería el consejo de Dani para una persona que va a salir y no sabe para dónde ir? De hecho, no deberían de llegar a esa situación de egresar, de salir y no saber. Okay. O sea, ya deben de hacerlo, bueno, ya saberlo, que es mi experiencia y créanme que funciona muy bien retomando, para decir que van a decir que siempre digo lo mismo. Pero sí, aunque no te paguen, o sea, hay tres cosas que son bien valiosas. O sea, es la experiencia, evidentemente que te puedan pagar o los contactos que puedas tener y sobre todo que ellos te identifiquen, que se acuerden y digan él. Porque en algún momento no sabes, o sea, tú... no decir que no, porque no quiero sonar mal onda, pero pues no eres quien para decir, no, ahorita no, yo... Claro. Yo nomás voy a dar noticias en la BBC, ¿no? O sea, y cuando lo encuentren, y eso sí se los quiero decir en mi experiencia y creo que lo notaste, uno, no importa tu colegiatura, o el nivel, o el nombre, es tu alma mater. No te avergüences de ella. Yo estudié en la UDAL, ahí en el Carmen. Salía yo de la universidad, iba yo al Carmen, echaba yo mi helado, leía yo un rato y me iba a trabajar. Pero estudié ahí. Y también, no te avergüences de dónde trabajas. Si tu medio apenas empieza, sobre todo los digitales, si tienes 500 personas y apenas vas con tu celular o tu... Eso sí, no entorpezcas un poco los procesos de trabajo en las coberturas, pero tampoco te hagas menos. O sea, todos vamos por lo mismo, tampoco van a inventar el hilo negro. Eso también, claro, es algo que tiene que quedar muy claro. En mi experiencia de deportes, todo se hace igual. No importa el país o la liga o el deporte, todo se hace igual. O sea, digamos, el partido, como la disciplina, como le quieran llamar, y después los involucrados, ¿no? Claro. Entrevistas y demás, pero siempre tener claro
lo que van a hacer e insisto en esto, no van a inventar el hilo negro. Pueden tener ahí un impacto. Te voy a contar una experiencia de un... Llegó con nosotros un chico practicante precisamente también de la UDAL, Omar Núñez, le mando un saludo. Y él le va al Cruz Azul. Tiene algo mal en la cabeza que le va al Cruz Azul. Pero íbamos a los partidos y pues, dijimos, bueno, él le va al Cruz Azul. Le toca el juego del Cruz Azul, ¿no? Que nos acompañe. Fuimos a un Cruz Azul Lobos WAP. Ok. Aquí en CU. Ajá. Y no me acuerdo cómo se llamaba el técnico. Bueno, el Cruz Azul trae un técnico. Ajá. Gana Lobos WAP y todos vamos emocionados, ¿no? Llegamos a la sala de prensa, yo iba grabando, él iba pues, como reportero. Y me dice así, bien apenado. ¿Cómo me acuerdo que llegue? Y me dice, oye, ¿puedo hacer una pregunta? Pero yo creo que era más su sí. Sentimiento de fanático de Cruz Azul. Y yo, sí, pero... Tranquilo, o sea, tampoco te pongas. No, es algo que está bien hecho. Bueno, va. Y luego, la primera pregunta, no sé si, pero de las primeritas, le dan la palabra. A ver tú. No, Omar Núñez. Oiga, profe, y así se lo digo, así lo vivimos y aparte lo pueden buscar en YouTube. Ok. Él le dice, no, creo que se llama el técnico, pero él le hace. Okay. Y le dice. Esta derrota, Cruz Azul, que es un equipo grande. No somos grandes. Y ya después se le empieza a explicar por qué dijo eso. Okay. Pero después eran noticieros de Fox Sports, ESPN, Televisa, Azteca, periódicos, páginas de internet. Todas eran de Cruz Azul no es grande. ¿Cómo me acuerdo que viese esa noche la última palabra de Fox Sports? Ajá. Y André Marín entra con esa, esta declaración. Con ese eslogan. Y dice, ¿cómo ven a este señor que viene? Porque eres extranjero. No recuerdo su nombre. Se lo comieron. Todos. Y yo no lo volteaba a ver porque él, entiendo la molestia que tenía porque él le va al Cruz Azul. Fue muy feliz ahora que fue campeón del Cruz Azul. Pero... ese momento lo marcó, o sea, quedó postergado. Creo que él tiene eso de, y ahí sigue lo más en algunos portales y demás. Pero todas esas oportunidades se deben aprovechar al máximo. O sea, no, insisto, no minimices de dónde vienes, no minimices a tu portal. Y sí está bien tener una aspiración, ¿no? De decir, ah, pues yo quiero trabajar en CNN, por decirlo, ¿no? Claro. O quiero llegar a TUDN. Está bien, pero hay un camino que hay quienes tuvieron la fortuna de hacerlo un poco más rápido, ¿no? Y hay otros que hay que talacharle. Picar piedra. Sí. Frase de hoy, picar piedra. En ese sentido, me gustaría que ya ahora nos platiques de tu experiencia en Televisa, como tal, en TUDN, como ya como camarógrafo. ¿Cuál es el día a día de Dani? Desde que se levanta, ¿qué es lo primero que hace? Cuestión laboralmente. Sí, ahorita no nos vas a decir, me baño, me cepillo. Saco a mi perro. Sí. ¿Cuál es este proceso de Dani laborando ya en TUDN? Actualmente, pues como la mayoría nos regimos por una jefatura de información, todo lo que, bueno, ya te haya retomando. Te digo, es muy bonita esta frase, antes de la pandemia, después de la pandemia. Ahorita ya empezamos a retomar, sobre todo ya hay ruedas de prensa, ya hay eventos con prensa, con público, evidentemente. Entonces, todo lo que se va generando, llega a jefatura de información, se valora, se aprueba. Empezamos a ver, pues, sobre todo la agenda, ¿no? Claro. Por darte un ejemplo, a lo mejor es el martes te toca rueda de prensa del Puebla, que va a hablar. El miércoles va a hablar el Instituto Poblano del Deporte. El jueves tenemos una entrevista con un boxeador. El viernes juega el Puebla. Okay. El sábado descansas. El domingo juega la femenil. O los lunes hay luchas. Claro. O sea, es ya la agenda está... También, y eso, chavos, en medios de comunicación es mucho bomberazo. Tú lo sabes. Sí. O sea,
De momento aquí, a lo mejor en Ciudad Universitaria, que llega un congreso de momento, ¿qué crees? Se trajeron Hugo Sánchez y está comiendo unos tacos aquí en la esquina. ¿Qué pasa? Pues desmontas cámara y te vas a ver qué agarras, ¿no? Porque no es... por eso las famosas guardias y todas estas burlas que hacen en medios de... en memes, perdón. Ese es mi día a día, o sea, seguir la agenda. Y hay unos que ya los tengo muy marcados, o sea, ya están como de fijo. Tengo ahí en la oficina, tengo un pizarrón, trazo mi calendario y ya voy sobre agenda. O sea, a ver, este mes hay, no sé, 5 juegos del Puebla, pero 3 de visita no nos da para ir por, a lo mejor, Ciudad Juárez, Tijuana, Torreón, ahí no nos da. Pero al Pachuca, Querétaro, aquí Ciudad de México, eso sí, sí vamos. Entonces ya lo vamos programando. Ahora que viene el béisbol, ya viene Pericos. Bueno, vamos 2 veces a la semana, una por serie, martes y domingo por lo regular. Todo eso ya se va agendando. Okay. Por la barra que tenemos, Contacto Deportivo durante la pandemia. Antes Contacto Deportivo solo era los lunes, luego fue lunes y jueves. Y ahora ya es todos los días. Y va segmentado, o sea, cada uno tiene un programa distinto, un enfoque distinto. Entonces también, en mi caso de camarógrafo, atiendo a las necesidades de los demás compañeros. O sea, básicamente apoyas a todos lados. Sí, sí, sí. Híjole. Sí, a mí me encanta el base y el foot, pues casi no, pero recientemente fui a un nacional de esgrima con Patricio Aguilar, con Pato. Yo no entendía eso. De hecho, era lo que te decía, también es un aprendizaje, una capacitación constante. Yo te puedo decir, a mí me gusta el base, las luchas, el fútbol, pero tienes que empezar a entender que pues, cómo se juega la mayoría, ¿no? Te puedo decir que cuando entré no tenía yo mucho conocimiento de básquetbol y de fútbol americano. Hoy me gusta verlo. Claro. O sea, luego estoy ahí en la casa... Y descansaron. Están jugando los Lakers. Lo pongo y estoy... Los Dodgers. Luego mi esposa me dice, ¿qué ves en el básquet? Pues por ver algo, claro, ¿no? Pero sí también te digo, ahora que fuimos a lo del esgrima, tampoco está mal. Ese creo que es un consejo de vida, chavos. No está mal preguntar, ¿eh? Claro. Entonces yo llegaba y, ¿cómo se gana? O sea, sí. ¿Qué hacen? Yo veo que tienen la espada, pero... Sí, pero no te entiendo, ¿no? Hay... una división, uno se llama así, otro se llama así, pues ahí vas a ver cómo suena. Okay. ¿Qué necesitas? Ya en temas técnicos, ¿qué necesitas? No, quiero aspectos de los competidores, ok. Y siempre, bueno, pregunto porque tú puedes llegar y grabar todo, ¿no? Pero pues ya para cuestiones de edición, pues ¿para qué vas a querer todo, ¿no? Sí. Entonces sí lo vas, vas cortando, sí, vas segmentando. Sí, y sobre todo lo vas midiendo. O sea, ya hay deportes que tengo muy bien hechos y hay otros que no. Hay otros, le tengo, ya desaparecieron, pero sí le tengo un cariño muy especial a, en su momento, Los Ángeles de Puebla, de básquetbol. Porque cuando me dan el puesto de camarógrafo, empiezo con básquetbol. Con ellos, ok. Sí, me acuerdo que nos íbamos al gimnasio, Miguel Hidalgo, y pues a grabar básquetbol. Y empiezas a aprender. Hay deportes más rápidos que otros. Y lo de, pues, digo, lo fácil sería, fijas la cámara y se acabó. Y se acabó, pero no. Te bajas a la duela y tienes que empezar. Te digo, hay otros que ya tengo muy bien hechos. He visto béisbol toda mi vida y el béisbol lo grabo. Me encanta grabar el béisbol. O sea, hasta yo mismo pongo el reto de, te voy a agarrar solo la pelota. Y ahí la sigo. Pero eso porque me gusta. Claro. De las luchas, enoja a mi esposa cuando me bajo a ringside directo con el luchador. Pero también lo entiendo el riesgo que implica en cualquier lado, digo, como todo empleo, ¿no? Claro. Pero pues son ahí, ese es como mi día a día. Ciertas experiencias. Sí, que al final es, por darte un ejemplo, fútbol, ¿qué te toca? Puebla, Mazatlán, por decirlo. ¿Qué hora? A las 7. Me voy tranquilo. Voy tranquilito, llego, veo que esté mi salida. Agarro mi cámara, checo pilas, tarjetas, el tripié, veo al... dependiendo del reportero, ya llega el reportero, subimos,
Nos subimos a la unidad y vámonos. Dependiendo del rival, evidentemente, esto también lo vas midiendo. Claro, por ejemplo, un Chivas que se llena. Chivas, América, Pumas, Cruz Azul, tienes que estar ahí antes. Y también vas con un poquito más de, pues de riesgo, ¿no? Porque, digo, estás en un espectáculo masivo. Claro. ¿No? No estás exento. Pero cuando el rival es un poquito más a modo, te vas más tranquilito, sabes que no va a haber problema al entrar al estacionamiento. El tráfico. Sí, claro, eso es. Ok, o sea, ya te vas haciendo de mañas sí, con el tiempo. Sí, sí, sí. Pues ya lleva 5 años, sí, ¿no? Sí, claro. En ese aspecto, antes de comenzar con las preguntas de Instagram, que no vamos a decir todas porque se pasaron de lanza, amigos. La verdad, sí fueron varias. Pero antes de empezar con esta parte, me gustaría que les dijeras a las personas dónde te pueden contactar, dónde te pueden encontrar, por si alguna persona que está viendo la entrevista quisiera contactarte directamente, tal vez para preguntarte algo muy diferente o preguntarte algo tal vez más a fondo que quisieras saber de ti, de tu experiencia, de tu rol profesional, de lo que haces hoy día, dónde te pueden encontrar. En redes sociales estoy en Facebook como Daniel Aguilar, ¿sí? En Twitter e Instagram es @dani_aguilarm. Dani con doble N y, okay. Y Y de Yankees. Okay. Y pues un sábado en la Liga Zaragoza y siempre me van a encontrar. Ay, me encuentran. Excelente. Vamos a hablar de las preguntas. Vamos a mencionar las preguntas tan importantes que yo creo que no habíamos tenido un invitado que tuviera tantas dudas acerca de a qué se dedica, dónde trabaja y qué es lo que hace. Regularmente las preguntas que llegan a salir son 2, 3, 5 y ahorita dije 37, Jesucristo. Y eso que las subimos hace rato, ¿no? Sí. ¿Ni qué? ¿Ni 3, 5 horas? Dije, no, impresionante. Pero antes de comenzar con las preguntas que vamos a hacer, me gustaría que nos dijeras una frase. Regularmente esto lo hacemos hasta lo último, pero me gustaría que nos dijeras una frase motivacional de tu ronco pecho hacia las personas que están viendo esta entrevista. Bueno, no es de mi autoría. Okay. Esa la tengo desde hace, yo creo que iba en la prepa. Estaba viendo un partido de los Rayos Tampa Bay. Y pasan una imagen del clubhouse de ellos y tenían en la puerta en español, no sé por qué estaba en español, la verdad, pues un dominicano, y decía: actitud es una decisión. Okay. Y siempre ha sido como mi tu lema. Sí, cierto. Excelente. Bien, ahora vámonos a las preguntas. Pues bien, Dani, vamos a empezar con las preguntas, ¿vale? La primera es no voy a decir los usuarios para que no salgan, pero dice: ¿cómo le hace para no distraerse en los partidos? ¿Cómo le haces para no distraerte en los partidos? Lo que te decía, creo que ya los tengo muy medidos. Ajá. Sí, debo aceptarlo y mis compañeros lo saben, se me ha ido. Lo importante en el fútbol, concretamente, es el gol. Sí, se me han ido goles. Okay. También a veces por tonterías de ellos dices: era balón controlado, ¿de dónde? Sí, pero pues ya creo que también es práctica, okay. Es una cuestión de costumbre, no, siempre he sido muy fiel de no perder la capacidad de asombro, okay. Pero llega un momento en el que todos nos emocionamos con nuestra primera acreditación, pues después como de hora de trabajar, y creo que es más eso, práctica. La concentración la debes tener siempre, no es como de, pues a ver qué pasa. Sí, luego mensajeo y mando al grupo, sobre todo a Luis Tamariz, le hago burla del Puebla y gol del otro equipo, pero todo concentrado. Entonces, es pues práctica, es oficio. Excelente. Bien, vamos a la siguiente, que dice: ¿es cansado tu trabajo? Físicamente, las coberturas sí son muy cansadas. Sí, sí. Luego a mí me llega a pasar que llego al canal, pero todavía traigo la adrenalina y te lo puedo decir, todavía me he hecho otro partido. Pero aquí llego a la casa y pum, me apago. O sea, la cámara pesa, la cámara sí es pesada. El tripié también, pero tampoco es una cuestión de, vengo cargando. No, o sea, no es por cargar.
Es una vez, te decía, me invitaron a la universidad a dar una plática y un chavo se me acerca y me dice, es que tu trabajo está bien chido. Y yo, ¿por qué? Y dice, pues porque te pagan por ver fútbol. Y yo le decía... Clásico. Sí, pero yo no lo veo así. Luego, porque tú como aficionado vas, puedes llegar tarde. O si el juego es a las 7, tú llegas a las 7, te sientas, chelita, semita, aquí en casa de aquí Puebla, gritas gol. Si ya va perdiendo tu equipo, sabes que vámonos, te sales, y listo. Coche, casa, se acabó. Y yo no, yo claro. Tengo que llegar antes, y que camina para allá, y que luego ya se le ocurrió al reportero, por decirlo, hoy es día del niño, pues hay que buscar niños, y ahí andamos buscando niños para grabar, y sube, y el área donde te toca, carga, muévete, baja, o sea, es bastante. Sí, es, no te voy a decir, ay, vivo cansado y todo, pero por lo menos un día sí dices, ya. Hasta ahí dice. Ahora dice una pregunta que, platícanos una experiencia buena y mala que hayas tenido grabando, ya sea en el terreno o en algún reportaje como corresponsal o algo así. Una experiencia buena. Todavía era yo practicante de Televisa. En aquel tiempo, siempre la cuento, me emociono mucho. me acuerdo que era yo practicante, Pericos venía de ser campeón. Y uno de los coaches ahí que tenía muy buena relación con la directiva era Osiguien, un peloterazo, un gran manager. En su momento fue el primer manager no nacido en Estados Unidos en ser campeón de Serie Mundial. Y estaba aquí en el estadio, en el Hermano Cerdán. Y me acuerdo que yo lo vi, y eso sí les puedo decir, chavos, todo es posible. Hay que buscarle, respetando los procesos. Dice mi compañero Leo Trejo, tú hazlo hasta que te digan aquí no, ya te regresas. Pero también hay que respetar un poco. No puedes llegar y exigir una entrevista o grabar cierta área, ¿no? Entonces fui y pregunté, ¿no? Es que quiero entrevistar a Osiguien. Y me decían, pues deja ver. No, me espero. Sí. Y escribo, oigan, ¿me van a dar la entrevista con Osiguien? Claro que sí, no sé qué. Pues, sí, yo, sí. Total, que me dicen que sí. Dice, ¿sabes qué? Pero no entres por donde tú, vas a entrar por la puerta de atrás del palco, ahí te esperan. Y yo, ajá. Y yo vine emocionado y le hablo al camarógrafo. Vente para acá porque tú sigue bien. Y él, sí, ahorita llego. Llego a la puerta y justo así como cuando toco, me cae el 20 y yo así de, eso sí, Guillén. O sea, para los que amamos el béisbol, yo sabía lo que significaba. Claro. Y me bloqueé, fue así como de... Ah, te di el shock. Nos abren y nos dicen, sí, pasen y ya subimos y todo. Y ya llegamos y no lo veo yo. Ahorita sale, está en el baño. Y yo me había puesto muy nervioso la primera vez que me mandaron a reportear, porque pues es obvio, pero esa vez también estaba muy nervioso y decía, ¿qué onda? Y ya sale y le digo, Don Osvaldo, o como le digo, manager, Osi. Y me dice, ¿cómo Don Osvaldo? Dime Osi, porque así me dicen mis amigos. Ya me relajé y pude hacer la entrevista. Y yo decía, es que en serio, el señor es una institución. Claro. Y él me decía, estando aquí en México, pero él es venezolano, me decía, qué bueno que preguntas cosas concretas y de béisbol, porque últimamente me preguntan, en aquel tiempo que había otro presidente, no el actual, había... ¿Por qué me preguntan cosas de él? Yo, no sé. Pero fue de esas experiencias y de ahí, pues muchas. Créeme que no solo en Televisa, en TUDN, cuando estaba en Estamos al Aire, me tocó cubrir el Festival de Jazz, Cumbre Tajín, ver artistas. Entonces, todo eso te va llenando. Y de malas, pues no he tenido algo así que... Grave. Sí, de perdido algunas cosas, pero perdón, Inge, pero pues nada que no pase. Pero te voy a contar una bien preocupante, okay, que creo que
por lo menos a mí y a varios compañeros de medios, nos hizo entender un poquito, ya no la parte profesional, sino la parte de la vida. Hace un año hubo unos sucesos muy lamentables en Querétaro, en un partido de Rayos contra Atlas. Fue mundial la nota. Sí. Ese mismo día, ese mismo sábado, tuve una cobertura. El Puebla jugaba en Ciudad de México contra el Cruz Azul. Me fui, bueno, seguimos al equipo y salimos. El Puebla jugaba a las 7 y ese partido de Querétaro era a las 5, bueno, fue a las 5 o 7 y 9, no sé, pero uno fue antes del otro. Salimos de acá de Puebla, Patricio Aguilar y yo, y adelante entre caseta y caseta, entre San Martín y San Marcos, ahí como por Río Frío, hay una parte así como de curva, o sea, nos quedamos parados porque se había volteado un camión de leche. Okay. Y nos decían, ya lo quitaron, pero como la leche es grasosa, o sea, están lavando porque no lo pueden dar, y menos en curva. Sí, sí, ¿no? ¿No? Entonces va a tardar. Y en la zona que nos quedamos no había señal. Híjole, para variar. Pero pues dices, bueno, y todavía me acuerdo que Pato me dice, manito, estoy cansado, ¿me puedo echar un sueño? Pues sí, pues ¿qué va a pasar? No, duérmete yo. Pues no, así no tenía señal. Yo trataba ya de actualizar el teléfono y nada. Y ya paramos como 45 minutos, una hora. Y actualmente tú sabes que si no está esto en línea, pasan miles de cosas. Sí. Nosotros no sabíamos. Entonces yo empiezo a ver mi reloj y digo, ¿sabes qué? Le voy a meter porque tenemos que llegar al Estadio Azteca. Porque aparte no solo es llegar a México, es atravesar para llegar al Estadio Azteca. Llegamos y todo, yo voy manejando. Y empiezo a ver que Patricia dice, qué horrible, no manches, ya, ¿qué? No, ve. Y allá en algún semáforo que me tocó, empiezo a ver todo esto que vimos, todo esto que circuló. Pero yo venía manejando, yo empezaba a ver la desgracia con, pues, en el teléfono de Pato. En el mío yo ni lo atendía porque iba manejando. Y en ese tiempo todavía no estaba casado, estábamos comprometidos. Llego al estacionamiento y todo, empiezo a bajar mi equipo y en un ratito que veo mi celular, miles de mensajes de mi esposa de ¿dónde estás? ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? ¡Híjole! Sí, y ya después era como, yo no lo entendía y ya veía yo su preocupación. También de mi mamá que me dijo, ¿dónde estás? Y yo, aquí en México. Porque empiezas a pensar mil y un cosas, sí, ¿no? Claro, claro. Y también te puedo decir que no sé si en ese momento ya fue mi percepción, pero noté incluso más movimiento policíaco en el estadio, porque dices, no sé que sea algo en contra del fútbol o va a pasar también acá, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, eso te digo, no fue una experiencia mala directamente, pero sí que dices, en cualquier momento, Villa, se puede pasar. Claro. Sobre todo en eventos masivos. No, y que ustedes pueden quedar en medio del fuego cruzado, ¿no? Sí, claro. Imagínate, no, Dios no lo quiera y pase algo como eso. Pero sí, me imagino, ya me imagino los que estuvieron en ese momento allá, ¿no? Sí, no, horrible. Hasta frío me dio. Bien, ahora vamos con la siguiente pregunta. Y dice, ¿cuál ha sido el evento que más te ha gustado cubrir? El Juego de Estrellas de béisbol en el Alfredo Harp, el estadio nuevo. Y el estadio de los Diablos es nuevo. Bueno, ya tiene sus años, 3, 4. Fuimos a la inauguración, el Pato y yo. El Pato siempre ha sido de... Le dije, Pato, vamos a... Tú pide presupuesto, vamos. Ya hicimos la solicitud, nos mandaron a la inauguración. Vino Padres de San Diego, un evento de Grandes Ligas. Les dieron el Juego de Estrellas. Y en el Juego de Estrellas empieza la temporada y Dani Ortiz de los Pericos estaba muy bien, el chavo. Y me acuerdo que entrevistándolo acá en Puebla le dije, ¿vas a ir al Juego de Estrellas? Me dice, no sé. Le tienes que ir al Home Run Derby. Digo, ¿lo vas a ganar? Y me dice, pues no me han llamado. Digo, ¿lo vas a ganar? Sí, no. Y me dice, pues con el favor de Dios, pero primero que me llamen. Voy a ver a mi jefe, a Rames, y le digo, quiero presupuesto para el Juego de Estrellas, porque va a ir Dani Ortiz al Home Run Derby y lo va a ganar. Sí, yo meto tu presupuesto. Fuimos 2 días, sábado que fue el Home Run Derby, domingo el Juego de las Estrellas. Y ese día, toda la fiesta, nosotros íbamos con Dani Ortiz, o sea, porque era el de casa, era el de Perico.
Y ahí era, pues es un juego de estrellas. O sea, había los locales de Diablos y venían todos. En ese tiempo venía, bueno, todavía está Chris Carter con los Acereros de Monclova. Estaba, éramos los menos, los de Pericos y, claro. y Dani Ortiz. Pero yo iba sobre la nota de él. Y ya le escribí a mi amigo el Chato López. Le dije, ¿sabes qué, Chato? Dame a Dani antes. Pues la quiero entrevistar. Sí, busca a Chelsea. En ese tiempo Chelsea Guzmán trabajaba con Pericos. Y Chelsea, ahorita te lo llevo. Lo entrevisté y le volví a decir, vas a ganar. Y en la nota sale como le digo, ¿vas a ganar? Sí. Y nos dejan aparte en el campo. Y una cosa, exacto, una cosa, cómo se escuchan los batazos arriba. Escucharlos a ras de campo es, no sé, dirían los cronistas del béisbol, es música para mis oídos. Gana, pues ya todo emocionado con mi compañero Enrique Mesa y demás. Y vamos a la sala de prensa. Pero llegó un momento en el que, como ya estaban eliminados los favoritos, y entonces eran como, va a ganar el de Pericos, no sé cómo la gente. Pero ya después, como que entendieron el espectáculo y todos empezaron a apoyar a Dani Ortiz porque era el de la zona. Y gana y todo, lo felicitan. Ah, vamos a la rueda de prensa, que es lo que te digo. O sea, la gente te dice, ay, tú te la pasas bien bomba ahí, ¿no es cierto? Caminamos a la rueda de prensa. Y a una rueda de prensa a nivel nacional, pues había medios nacionales. Entonces así llega Dani Ortiz y pues nadie va a preguntar. Yo, a ver tu pregunta. Y yo, no sé, nunca he platicado eso con él, pero yo lo vi así como entre nervioso, ¿no? Pero, ¿qué iba a estar nervioso el jugador de grandes ligas y demás? Y le digo, Dani, le digo... Lo platicábamos en Puebla, era un objetivo, y me ve y se empieza a reír, dice, sí, y me responde, pero creo que ahí fue como de... Respiró. Sí, sí, fue una cobertura muy completa porque gana él, y luego el juego de estrellas y el estadio nuevo, la verdad es que creo que ha sido mi top de... Y eso sí, quiero hacer el paréntesis. Los viajes al puerto de Veracruz eran... Los amaba. Ojalá regrese el tiburón. Lo extrañamos. Excelente. Ahora, vamos a culminar con esta pregunta porque no vamos a acabar con toda. Dice, ¿cuál es tu mayor logro como camarógrafo? Híjole, mi mayor logro... No sé, ahí como... No tengo una toma para el WordPress, para ganar es un Pulitzer, no la tengo. Pero creo que el logro es cuando mis compañeros me dicen que les gustó la nota, porque muchas veces, y tú lo sabes, aquí está bien padre todo, sí. ¿No? Aquí es hermoso. Pero ya cuando lo materializas, cuando lo vas a, aunque la edición hoy en día te dé muchas herramientas, creo que hay procesos, digo, para eso está el cine, donde pues, está el director de fotografía y todo esto, pero el hecho de que te digan, esta me gustó, porque, digo, en eventos, si lo quieres catalogar así, pues ya me ha tocado cubrir nacionales, bueno, aquí tuvimos un preolímpico de béisbol, tuvimos un mundial de voleibol apenas en Tlaxcala, o sea, de niveles, NASCAR, no me gustaban los autos, pero ahí le empiezas a machetear. Sí, claro. Sí, te digo, pues los partidos de Puebla me ha tocado hasta cuartos de final o semifinal, creo que jugó el Puebla, que es como... de los logros, por así decirlo, claro. que te digo, son responsabilidades de todo tipo, ¿no? O sea, por ejemplo, en la NASCAR es mucho de que te piden la toma así a ras del que te mueve, o sea, porque sí, pues la vibración, el aire, las luchas. Me tocó hace no mucho, lamentablemente, grabar la lucha de Toro Vil, que termina su lucha y en los vestidores fallece. Sí. Entonces, ese tipo de cosas son como de, bueno, pues sí lo tuve. Estuve ahí. Sí, claro. Claro. Pero
No, creo que no pondría así algo como... Uno muy claro, sí, uno muy específico. Porque aparte sería, imagínate, ya poner la vara y después como de todo lo demás no cuenta. Claro. No, todavía lo puedo. Sí, que todavía pueden venir más momentos importantes, sí, claro, ¿no? Sí. Excelente. Y de antemano, Dani, pues con esto creo que vamos a concluir la entrevista. Sí. Te voy a mandar las preguntas para que tú las contestes, claro, por ahí. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. En verdad... el volver a tenerte aquí, digo volver a tenerte porque pues tuvimos a tu esposa también aquí, la verdad siempre es muy grato que estén, ustedes no la ven, pero está atrás de bambalinas, y en verdad muchísimas gracias por estar los dos aquí, saben que se les aprecia mucho, se les estima mucho y de antemano, encarecidamente, gracias. Gracias, Villa. Y pues con esto vamos a concluir la entrevista el día de hoy. Muchísimas gracias nuevamente. Ya saben que si les gustó el video, regálenme una manita arriba y suscríbanse al canal. Además de que no se les olvide activar la campanita de notificaciones para que se les avise cada vez que subamos un video nuevo. Cuídense mucho, amigos, y nos vemos. Nos vemos hasta la próxima. Bye.